Son varios los cuidados que debemos tener en esta temporada de intenso calor, sobre todo en lo concerniente a la alimentación, tal y como lo da a conocer una nutricionista del Hospital de Guaral. En esta época de verano, como ustedes ven, la calor es lo más fuerte que tenemos y lo primero que está pasando pues, en nuestro organismo es la deshidratación. Entonces, un punto muy importante a tomar en cuenta es el consumo de líquidos. Si sabemos oportunamente, ¿no?, de que nosotros el consumo de agua que debemos de tener es 2 litros de agua al día mínimo, en esta época con más razón hay que dar cumplimiento a esa recomendación que siempre se hace. Tomar mínimo 2 litros de agua. Tanto el cuidado va a ir con mayor énfasis en la población de niños y en la población de ancianos que prontamente tienden a deshidratarse. Para evitar enfermedades se recomienda lavar bien los alimentos, ya que solo así podremos evitar enfermedades estomacales, así como el de consumir alimentos del día. Porque los líquidos que nosotros debemos de tomar es agua hervida o si estamos en la calle, pues un agua de mesa o agua mineral, ¿no? Sabemos la diferencia que hay entre una y otra. Entonces, es muy importante que nosotros tomar los líquidos. A veces justificamos, es que no paro mucho en la calle y no tomo líquidos. Entonces, si no tengo, no puedo comprar los líquidos por cuestiones económicas, entonces salgamos de nuestras casas con nuestras botellitas de agua, ¿no? Sabiendo que vamos a tener una actividad ya sea de comprar, ya sea de hacer algunas visitas, de hacer algún trámite, acostumbrémonos a andar con nuestras botellitas de agua. Tenemos que consumir altas cantidades de frutas y verduras. Si hablamos obviamente en alimentos, en horas de comida, ¿no? Desayuno, almuerzo y cena, entonces estamos hablando de verduras. Las ensaladas, una vez más, tienen que ser, las cantidades es una porción, son 200 gramos, si queremos hablarlos en gramos o si queremos hablarlo en porciones caseras, vamos a hablar un platito de esas de entradita, que debe ser una ensalada fresca con recomendaciones, ¿no? Y que estas deben de tener mínimo 3 colores. Ahora, si estamos hablando de verduras frescas, obviamente que la recomendación es que sean lavadas correctamente, las verduras y en especial la lechuga. No es cuestión de ahogarlas en el agua y sacudirlas y picarlas, sino que estas deben ser lavadas hoja por hoja. Es un buen dato que usted me hace recordar, ¿no? Los alimentos por esta época que sean cocinados solamente para el momento. Definitivamente no dar comidas calentadas. Nuevamente enfatizo esto en los niños y ancianos, hay que tener mucho cuidado con ellos. Así que ya lo sabe, en este verano evitar consumir los alimentos que se suelen malograr rápidamente y sobre todo consumir abundante agua.